Estás escuchando Toma Bumping Radio Show con Elías DJ. Buenas a todos y saluditos de Elías DJ. Bienvenidos a un nuevo episodio de Toma Bumping Radio Show. Cada viernes estamos aquí disfrutando juntitos de una hora de música, novedades y un montón de buen rollo. Pero hoy no estamos a viernes, hoy estamos a miércoles, porque tenemos un programa especial. Especial, ya lo habéis visto en el título, Toma DJ Chuchi. ¿Por qué? Porque este fin de semana celebra su cumpleaños en Venecia y lo tenemos por aquí con nosotros. ¿Qué tal, Chuchi? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, Elías? Hoy de miércoles, muy buenas tardes, ¿eh? Bueno, pues, lo dicho, vamos a estar una hora acompañados por el señor DJ Chuchi y comenzamos. Vamos a estar repasando la trayectoria, la biografía de DJ Chuchi. Unas cuantas residencias por el camino. Repasaremos también, como no, su discografía. Y aunque esto se llama Toma Bumping, vamos a poner un par o tres de progresivo, ¿eh? Un par de melodías no hace daño nunca, ¿eh? Bueno, y comenzamos hoy además con un tema progressive, porque fueron un poco tus inicios, ¿no, Chuchi? Eso es, comenzamos pinchando mucho progresivo. También empecé, de mis primeros discos ya había bumping, pero esas melodías, es más, la mitad de la colección mía de vinilos, que tengo cerca de 3.000, unos 1.500, pues son progresivos. Bueno, Chuchi, pues cuéntanos sobre este tema, a ver si te acuerdas de qué año es y esas cosillas. Pues yo diría que del año 2000, si mal no recuerdo, ¿no? Mira a ver por ahí, por la biblioteca mágica de discos, a ver qué te dice. La chuleta infinita. Pues año 2000... Y tenemos por aquí este que salió por Universal Records. ¿Este es el que ponías tú? Es el mismo. Es la misma carátula. Eso es, disco de importación que remezcla de Pulse Driver que nos ha encantado un montón. La verdad es que a mí Pulse Driver es uno de mis productores progressive. Además muy prolífico, con muchos sacas. Y me encanta esto, ¿eh?
Bueno, pues año 2000 y era más o menos cuando tú empezabas a hacer tus pinitos, ¿no? A comenzar como DJ. Pues ahí, en ese año empezamos a comprar discos y tal. Pues lo típico que te juntas ahí con los amigos a hacer unas mezclitas en pues, los típicos platos que se compra un colega, tal. Empiezas a hacer los pinitos. Y en ese año empezamos a mandar maquetas a concursos y demás. Y ahí andábamos. Bueno, yo he revisado tu página web para saber todos los datos de tu biografía, así que si hay algo que te digo mal, tú me dices, ¿eh? No pasa nada, ya, para eso estamos. Bueno, pues hoy, además de música representativa de DJ Chuchi y su discografía, pondremos alguna que otra novedad y alguna que otra cosita, ¿eh? Esto, bueno, te lo dejo a ti, Chuchi. Bueno, pues es el Silhouettes de Club Tracks, unos productores que nos mandaron hace poquito un email a Fancor y la verdad que nos han enseñado unas cuantas cositas y van a trabajar con nosotros porque hacen cosas muy, muy chulas. Has dicho productores, o sea, que es una formación o una pareja. Son dos chavales ingleses y ya andan dándole cañita. Esto es Toma Bambín. Bueno, pues hablábamos de esos inicios de DJ Chuchi. Lo siguiente... Y lo primero que tenemos en la chuleta es un concurso allá por Cantabria. Eso es, fue un concurso que organizó Radio Meruelo, es un pueblecito que está al lado de Noja. Y nada, pues mandamos ahí una maqueta, seleccionaban, no sé si eran 4 o 5 maquetas. Y pues luego fue un concurso open air por la noche ahí en una campa y... De invitado estuvo DJ Moncho, del NIS, me acuerdo. Y nada, pues tuvimos la suerte de ganarlo y ahí empezó un poquito toda la historia. Empezaron a salir vuelos pues por Jazzberry, gracias también al concurso de la Noni y demás. Y ahí empezó un poquito toda la aventura Powa. Concurso de Danone, o sea que estuviste en otro concurso más, que ahí, ¿qué tal fue la cosa? En el primero de todos quedé quinto y en el segundo concurso quedé segundo. Bueno, muchas veces tampoco se trata de ganar. ¿Qué pasa? El único bueno es el que gana, ¿no? Los otros también. Anda que no han pasado gente buena por los concursos. Sí, claro, sí, y puedes quedar cuarto porque se te da mal el día o porque, bueno, puede haber 3 mejores que tú, pero eso no quiere decir que tú no seas bueno. Efectivamente, eso es. Me estás haciéndome acordar un concurso antes de venir yo a vivir a Bilbao. Sería también 2001 o por ahí. Me apunté, se llamaba Operación Murciélago, presenté una maqueta, me cogieron para la fase final que era ya pues en directo, un open air, como tú dices, en una plaza. Y estaba DJ Bonsi en este caso. Así, ¿eh? Igual tuve suerte porque en la maqueta iba el Wherever You Are. Ah, muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Salió por tempo un cantado de progresivo muy chulo. Y ahí ya no recuerdo ni el puesto, pero bueno, no sé el puesto, pero me regalaron una carcasa de estas para llevar el equipo, la mesa con dos CDJs. Sí, sí, un flight case de estos, sí. Bueno, pues pasamos de los concursos y nos vamos a la primera residencia, ¿no? Si no me equivoco. Pues la primera residencia fue en Lanón, allá por el año... Oficialmente empecé en 2006, pero empecé a colaborar con ellos ya en 2004 en las sesiones, unas sesiones Remember, que se llamaban Non Classics de los viernes. ¿Y antes no hubo algo en Columbus? Fue eso, bueno, no fue residencia. ¿Paralelo? Fue más o menos paralelo, pero no fue residencia, fue una colaboración con Julius MC con el proyecto este Futura, que montó. Pues que traía artistas de todo España, siempre traía un cabezazo de cartel.
alguien grande de por aquí por el norte, y luego pues lo completaba pues con chavales que estábamos empezando cuando aquello. Pero entiendo que estuviste pues varias, en varias ocasiones. Duró, vamos, ahí hubo bastantes rollos con las salas. Duró 4 o 5 fiestas, hicieron, y nada, yo estuve en una de ellas, ¿eh? Ah, pues yo estuve en alguna, ¿eh? O sea que si fueron poquitas, yo estuve por lo menos en una, yo diría que en 2 quizás, ¿eh? En la que estuve yo coincidí con Alberto Tapia, con Borja del Sound y yo, esos tres estuvimos ese día. Bueno, y vamos metiendo ya la siguiente canción, que es también de Sonido Progressive. Bueno, ahora sí, ¿eh? Y más con esta canción, ahora sí que podemos hablar de Non. Pues sí, sí, esto es el Dropping the Scoop, un disco que me ha hartado a pinchar. Me encantaba un montón, salió en el Non Compilation 2, allá por el año 98, si mal no recuerdo, 98-99. Y es un disco que lo ponía una y otra vez, siempre me encantaba del recopilatorio, y fue ahí yo creo que cuando me empecé a enganchar fuerte, fuerte al Progressive. Y pues nada, que lo escuche la gente porque es una obra de arte. Es que mola mucho esta melodía de inicio, de cuando entra el tema. Sí, es una premelo muy, muy chula, sí. Y luego, por supuesto, la melodía principal. Tenemos por aquí primera edición en Bélgica a través del sello A&S en el 99, ¿eh? Fíjate. Sí, 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 sí. Nos tardaban en llegar los temas, ¿eh? Sí, tardaban en llegar, pero joder. No había Amazon ni... No había Amazon, no había YouTube, había Audio Galaxy igual, ¿eh? Y lo que había era ir a la tienda y que el tío de la tienda te hubiera guardado una copia buena, que, o que no se las hubieran llevado los DJs grandes. Eso era lo que había. Toma Bambín, Radio Show. Bueno, pues tu andadura en la sala Non, que empezaba con la fiesta Eurotrance, si no recuerdo mal, por tu biografía. Eso es, fue la primera vez que pinché en una fiesta importante dentro de la pista principal de la Non. Y pues eso, lo típico, ya había pinchado varias veces fuera, en la terraza y tal, las otras veces que había pinchado en el concurso de DJs y tal. Pero bueno, fue una fiesta así bastante grande, un Eurotrance. Los Eurotrance de antes eran unas fiestas espectaculares, de fiesta progresiva exclusivamente. Y vamos, fue la ilusión de mi vida. Lo que hablábamos antes, que siempre te va haciendo ilusión ir cumpliendo esos pequeños sueños que te vas marcando. Pues de salir primero en un flyer, de pinchar luego en una discoteca. Mira, te voy a contar que yo, mi primera aspiración era pinchar en cualquier garito de Zalla, porque era donde yo iba de fiesta, en cualquier pub, aunque fuese, de hecho fue un viernes a la noche que no hubo ni Dios, llevé CDs que pagué de mi bolsillo, tuvimos que volver en taxi, típico, ¿no? Sí, sí, sí. Más que pagarte, pierdes dinero, pero encantado. La ilusión, hombre, la ilusión que tienes al principio, yo, joder, a los chavales les digo, anda que no habré jodido yo Credit Trans y bueno, ahora es un Barix, ¿no? Pero el dinero que tienes que echar al principio pues para darte a conocer y demás. A los inicios, cuando me junté con DJ Panic y éramos Sexy Loopers, nos hicimos a modo de broma, pero bueno, al fin y al cabo también con ilusión, como una especie de cuadro de avance en el tiempo, como una gráfica que iba subiendo y íbamos poniendo puntos, y uno era Pecados, otro era Non, otro era, no me acuerdo ya, ¿no? Y el último era Love Parade, fíjate, los tiempos que hablamos.
Como en plan, como si ahora dirías Tomorrowland, ¿no? Voy sí, a pinchar es, en el bar de es. Mi barrio, luego voy a pinchar en Fever, luego voy a pinchar en no sé cuál, y lo último, Tomorrowland, ¿eh? ¿Has visto? Joder. Con ilusión. Claro, sí, sí, sí. Ahí está Drop It de Scoop, el remix de Fioco, por cierto. Formación en la que estaba Jamber Bloed, ¿no? Eso es, me parece que sí. Que tú, por cierto, tuve la suerte de pinchar con él en la sala Orozco en el año, si no mal no recuerdo, en el año 2005. Tuve un bolo con Fioco. ¿Qué fiesta era? ¿Te acuerdas? Pues estuvimos Gordi, Fioco, Dark FX, JC Genius estuvo también, estuve yo. Y no sé si algún chavalillo más, pero fueron los comienzos y ya cuando empezabas ya a salir ya con gente grande en los carteles, ya llegabas a la cabina ya con respeto. Sí. En plan, aquí estoy yo, con esta pedazo de gente. Ya te digo. Recuerda, esto es Toma Bumping Radio Show con un servidor Elías DJ y hoy con DJ Chuchi como invitado especial y repasando su trayectoria. Bueno, estamos poniendo también temas que le molan, que le representan y ha dicho, pon el de Sergio Torcal, Get the Party Started. Este, ¿a qué te recuerda? Este me recuerda cuando ya se empezó a poner así bastante bumping en la NON, porque antes pues eso, se ponía, no estaba catalogado como tal, ¿no? Eran bases y tal, pero ya a raíz de que comenzas en las sesiones Crazy, nos centramos ya un poquito ya en poner lo que era bumping puro y duro, y este era uno de los primeros temas así que empecé a poner, 2004-2005, que me daba un buen rollo, era el bumping así que me gustaba, que tuviera vocales divertidas, y este era uno de los más grandes que me gustaban de Sergio Torcal. Bueno, y hemos hablado de los inicios con esos concursos, de la intervención en Futura, del Eurotrans, y estamos ya inmersos en esa época NON. Inicios con esa sesión Classics que hemos mencionado antes de pasada. Cuéntanos, ¿en qué consistía? ¿Cuándo se hacía? Pues eran las sesiones Remember Bumping de los viernes. Ahí me hice con auténticas joyas de en la maleta, de auténticos... Ahora... Es muy fácil conseguir un temazo, como quien dice, está todo al alcance de todos. Pero antes tenías que andar rebuscando mucho, siempre había un vinilo perdido por ahí que empezabas a ponerlo y la gente rápidamente decía, ¿cuál es eso? Mira, ¿sabes una cosa, Chuchi? Que entonces NON Classics era... Sonido Remember. Efectivamente. Hoy vamos a poner algo de Remember o ya con todo lo que estamos poniendo igual vale, ¿no? Sí. Hoy tenemos bastante. Hacemos un poco de evolución y listo. Eso sí, hay que hacer el parecido razonable después. Vamos parecido a hacer... razonable hoy promete. Hoy lo traes tú además, ¿no? Me has dicho que... Cosecha propia. Que te encargabas. Eso es. La agenda de fiestas y leeremos algunos de vuestros comentarios. ¡Ya lo sabes! Esto es Toma Bumping. Chuchi, pues hablabas de ese comienzo del sonido bumping en la NON a finales de 2005, si no recuerdo mal, en septiembre, aunque en agosto y verano ya se estaban haciendo sesiones, ¿no? Sí, eso es.
Y bueno, ¿cómo viviste tú ese cambio tanto de todo progresive? Bueno, que ya lo has explicado un poco, ¿eh? Pero todo progresive a hard dance y de hard dance a bumping, aunque lo que tú decías, ¿no? Que igual no estaba tan, tan separado, que bueno, había progressive, pero también se ponían bases de vez en cuando. Eso es, era como un estilo más melódico, lo único que cambiaba era el bajo. Se lo venían a poner también así, bastantes. Lo que recuerdo, que no se me borra nunca, es la primera vez que escuché dos temas seguidos bumping en, dentro de Lanón, porque sí, antes... Es que nadie ponía dos seguidas en Lanón, nunca. Se usaba casi a modo de base y recuerdo que es que me sonaba, no me sonó mal, pero me sonó muy raro tener dos temas bumping dentro de Lanón. Acostumbrado toda la vida a haber estado escuchando ahí pues una melodía o una cantada y de repente un bajo bumping, sonar dos a la vez, o sea, me impactó un montón, la verdad. No, tengo ese recuerdo. Pues continuamos y nos vamos hasta el año 2006. Hablábamos de esos inicios de Crazy a finales del 2005. Chuchi ya estaba totalmente incorporado a la cabina, ¿verdad? Eso es, estamos en las sesiones de los sábados con mi compañero Gordi, también andado por ahí Carlos Revuelta. Y ya hacíamos, pues también poníamos algo de bumping, pero estaba más enfocado a lo que era hard dance, progresivo, con pokies, bases, tecnopanderetas que se llamaban y tal. Y buena época, la verdad. Hicimos muy buenas fiestas, buenos números y la verdad que fue una época muy bonita. Me acuerdo yo de aquellos techpan, tecnopanderetas que, oye, pues siempre piensas que no va a salir ningún estilo así nuevo y tal, y siempre sorprende la música y sale algo nuevo. Es increíble. Como una mezcla de hard house con techno, ¿no? Vamos a decir. Eso es, bases que en vez de tener un bajo bumping era... percusión. Eso es. Bueno, y cuéntanos qué estamos escuchando, que eso es lo importante, porque este es tu primer trabajo discográfico, ¿no? Eso es, nuestro primer vinilo que salió por contraseña, por el sello, por el subsello de Print Records. Este no hace falta que me casi, lo miremos, casi, ¿verdad? Casi que no hay ni que presentarlo, ¿eh? Pues fue una producción que le pedimos a Gordillo, a Bezi, que nos hiciera. Por aquel entonces había un disco que se llamaba Víctor Conca VV, el famoso tema de la gotita, que nos gustaba un montón, y le dijimos, Bezi, nos tienes que preparar aquí un pelotazo, y nos hizo esto que vamos, todavía cuando viene, mira, por ejemplo, viene Lou Hudson a Venecia, todavía el tío viene y te pone ahí el riff rap, o en Inglaterra todavía se sigue pinchando un montón, y la verdad es que mola mucho que perduren el tiempo tus temas. La verdad que en las sesiones de hard dance se oyen bastantes bases como esta, todavía. Sí, un montón de gente la sigue usando. Bueno, disco que se llama We Burn the Flame, que es el nombre del cantado que da nombre al disco y que estaba producido por DJ Lara. Bueno, el mastering y demás nos lo hizo Hell Hornies. Ajá. Estuvo DJ Lara y la melodía del We Burn the Flame está hecha por Mario MG, un chico de Menorca, si no me equivoco, creo que era, y hacía cosas muy, muy chulas. Esto es Toma Bumping.
Ahí está esa cara B de We Burn the Flame desde Contraseña Records y el cantado que lo cantaba Neus, ¿no? Sí, de Neus, la gente que igual no así no conoce, era, bueno, mítica vocalista valenciana, que no es que fuera una especialista en hard dance, pero la tía, mira, hacía unas vocales increíbles y como así, como dato curioso, es Neus la que estuvo en la primera edición de La Voz. Una chica que llegó bastante, bastante lejos. Me parece que por algún tema de Neira o esta gente de por allí de Valencia, hace poco he llegado a algún vídeo de La Voz de Neus. Sí, 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 increíble, sí, sí. Continuamos con más música aquí en Toma Bumping Radio Show y vamos con un pedazo de Remember. ¿Esto qué es malo? Esto levanto el muerto. Es el Feeling of Club de Yo-Yo DJ Team que lo he reventado. Bueno, Chuchi, que resulta que estás aquí porque es tu cumpleaños este sábado, lo celebras en Venecia y no estamos diciendo nada, ¿eh? ¿Qué te parece? Igual lo revisamos ahora por encima rápidamente y luego entramos en detalle, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, pues este sábado, a partir de las 11 de la noche, Sorion Akpoa 2017 con Chuchi, Pascu, Paul Jarbas y Green Bass, Egualice Project, DJ Probasic, DJ José, Bass Masters, Coco Loco, Trulen y Charlie, DJ Rebo, G13, DJ Galas y DTR Apurice, DJ Mikey, Nuria Jump y DJ Poco. Tendremos también Special Deco, visuales, mapping 3D y buen rollo y zona techno.
Nos vamos hasta el año 2007, si no me equivoco, Chuchi, ¿no? Pues sí, mi primer vinilo en solitario, el Progressive Spirit, que llevaba esta cara B, producida por Nesket. Y yo creo que es de las bases igual que más se han usado en el norte, en la época del hard dance. Yo lo he pinchado muchísimo. Bueno, de hecho he pinchado muchísimo ambos cortes. El del otro disco, menos los dos, yo creo. El We Burn the Flame también me gustaba mucho. Y lo que decías es que ese era con Gordy, pero este ya es contigo en solitario. Eso es. Me animé ya a sacar por Addicted un vinilo en solitario. Y pues en ese momento me llegó una maqueta que yo creo que ni se atrevió el chaval a dármela en mano y me mandó a un amigo, Oliver K. Y me quedé loco con las melodías que hacía un chaval de, pues no sé si tenía 16, 17 años cuando aquello. Por ahí tenía, y sí. Y dije, pero si lo lógico es que a esa edad me hubiera llegado una maqueta de Bumping o cualquier cosa. Y dije, pero ¿qué melodías hace este chaval? Pues sí, es un amante del trance, del progressive, y bueno, lo reflejaba en sus producciones. Y dije, vamos a darle caña con Oliver. Y la cara B, pues eso, andaba buscando yo cuando aquello una... algo parecido a, me gustaba mucho el Hard House Hooligans, el Unbelievable, el famoso Camón. Y hijo, me presentó en Nesket esto y dije, pa'lante, porque está clavadísimo. Me encantó un montón y pues mira, otro de los temas que han quedado ahí para la época del Hard Dance del Norte, y muy contento, la verdad. Estás escuchando Toma Bumping Radio Show con Elías DJ. Bueno, pues año 2007, a puntito de terminar tu etapa en la discoteca NON. Y te quería preguntar un poco que resumieras tu evolución. Cuando entraste como residente, ¿hacías aperturas? ¿Qué hacías? Pues lo típico, empezabas a hacer la primera horita de la... cuando aquello no se llamaba Expansion, se llamaba la famosa bocatería de la NON. Empezaba a hacer allí bastantes horas. Luego pues, empezaba con la organización de pues, empezar a llevar chavales, empezar a sacar gente para adelante. A día de hoy me sigue gustando, es uno de mis mayores vicios. Empezaba a hacer las primeras horitas de la pista principal y pues fíjate, terminé mano a mano con Gordy en las sesiones de los sábados y vamos, ahí la verdad es que crecí un montón en esos, se puede decir que 4 años, y sí, espabilé bastante, la verdad. No hay nada como la experiencia, ¿eh? Eso es, la experiencia es un grado. Cortamos ahí la mezcla para seguir charlando un poquito y llegamos al año 2008. Año 2008 en el que termina tu trayectoria en la Sala NON, después de ser ya varios años residente. Y que nos llega otro proyecto. Y nos llega pues al de nada, 2 mesecitos, 3 mesecitos. Nos llaman para incorporarnos a la cabina del Sound junto a Dark FX y ahí estuvimos. Ahí sí que espabilamos, pero bien. Lo típico que llegas a una cabina cuando eres chaval, te piensas que es llegar y poner música,
y no te das cuenta del trabajo que lleva una cabina, de programar, de contactar con gente, de mantenimiento de una cabina profesional. Y la verdad que fue medio añito más o menos, pero vamos, ahí me salieron canas. Yo siempre digo lo mismo, que dices, bueno, pues una fiesta, hay ahí cinco DJs o lo que sea, pues les has llamado y poco más. Ir poner música y ya está, ¿no? Sí, ya. Pero solo la preparación de una fiesta, ya no te digo eso, ir a la discoteca, pero que esté todo preparado, la decoración, que antes te oía hablar con alguien de que estaban preparando cosas para la fiesta del sábado. Y es que todo se, como se va ramificando, ¿no? No, que resulta que al final la decoración esa no, que otra, y que hay que mirar si encaja, si no encaja, y de ahí otro problema. Y así todo, ¿verdad? Efectivamente, y además, pues no sé si será por suerte o por mala suerte, a día de hoy los DJs pues tenemos que hacer cada vez más cosas. Antes igual estaba un poco más ramificado, más... Separado, sí. Más separado, pero vamos, hoy tienes que hacer casi casi de todo. Bueno, ¿y qué escuchamos? Por cierto, no lo hemos presentado, ¿no? Pues no lo hemos presentado, pero parece mentira que esto sea ruso, ¿eh? Con el rollazo que lleva, melódico y tal. Pues sí, sí, sí. Este tipo de sonidos no se llevaban mucho. Aunque la melodía es un poco rarilla, pero bueno, no, pero, no es habitual. Pero mola, ahí está. En lo diferente está lo guapo, como digo yo. Esto se llama Hasitate, DJ José, y es el remix de DJ Bocha. Aquí viene... Bocha, ¿qué más tenía? ¿Tenía el Illusion? ¿Alguna cosa más? Creo que alguna cosa rarilla más por ahí tenía, pero no te sé decir el nombre, pero sí, el Illusion fue también un pepino de los buenos. Estaba guapo, sí, estaba guapo. Ya me acuerdo, tiene un Rednex, el Hey Yo, el... no sé cómo se llama. Old and Pop, creo que se llama ese. Sí, señor, es verdad, sí, está en una sesión mía. Sí, 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 sí. Continuamos con la discografía de DJ Chuchi, con este tema que es inédito, ¿no? Esto no se editó, creo que se llegó a regalar en algún CD, pero la gente, si no le dices el productor, yo creo que ni lo adivinaría, ¿eh? Pues vamos a dejar, que piensen un poquito. Que piensen un poquito, eso es. Esto es Toma Bumping. Bueno, y hablábamos del año 2008 y ese proyecto The Sound, que duró unos cuantos meses. Eso y, es. Y ya en el año 2009 comienza otro nuevo proyecto. Sí, sí, estando casi terminando en el Sound, suele ir de fiesta por Scanner. Me llegaron a dar un par de bolillos y pues parece ser que les gusté y rápidamente me incorporaron como residente mensual, y al de muy, muy, muy poquito ya comencé como residente,
y pues nada más y nada menos que 3 añazos ahí todas las semanas dándole caña en Scanner. ¿Cómo se pasa el tiempo, eh? Es increíble. Llegamos al año 2009, decíamos, pero vamos a viajar un poco para atrás. Al año 2007, que era el año en el que se popularizaba este tema. Helen Paparizu, Mambo, el remix de Aleska, cómo no. Otro de los discos que quemé un montonazo y pues como curiosidad, esto no lo había pinchado nadie por aquí arriba. Lo escuché en un programa de Top Redavanto, en un magazine que hacían por las mañanas. Y que pues vamos, que no tenía nada que ver con ni con música dance ni nada por el estilo. Y pues llegaba el viernes y dijeron, oye, a ver si me mandaban un mensaje pues, pidiendo cosas y tal. Y dijeron, oye, ya que es viernes, a ver si pues, nos pones algo animado. Y cogió el locutor y puso este tema. Y increíblemente, o sea, ese tío no sabía. Qué curioso, ¿no? Muy curioso. Ese tío no sabía lo que estaba poniendo y lo mucho que se iba a pinchar luego en el norte este tema, ¿eh? Esto es Toma Bambín. Bueno, pues enseguida vamos a empezar a repasar esa agenda de fiestas, que se nos va pasando el tiempo. Pero de momento vamos con esa melodía. Hablábamos de Scanner desde el año 2009. Y ese fue el año de tu siguiente trabajo discográfico, que vamos a pinchar a continuación, pero vamos a ir contándolo. Se trataba... Bueno, en ese año sacaste dos. Sacamos dos, sacamos el Puz de Butón y el Pitufitos, por contraseña también, y luego pues el que viene ahora. Puz de Butón, cantadito, que venía con una base que se llamaba Pitufitos, que yo también la pinché. Bastante. Y luego el tema a través de... el disco a través de Restart Records. Se llamaba I Got a Feeling, ¿no? I Got a Feeling, que te traía el I Got a Feeling, un progresivo cabra, un poquillo. El Pocky Feeling, que era pues una remezcla Pocky del tema que hemos escuchado antes, del Yo-Yo Digi Team. Y el tema que vamos a escuchar ahora, un vampinazo donde los haya, como es el Matafantasmas. Yeah.
Ya lo estamos escuchando. Esto se llama Mata Fantasmas. Oye, lo del título este, ¿de qué viene? Había... No sé si contártelo, la verdad. Bueno, si es una cosa de estas interna, no pasa nada, ¿eh? Era los chavalillos cuando empezaban a bailar así un poco. Y siempre decíamos, ¿cuántos fantasmas mataríamos de un viaje? Y por eso siempre decíamos, el mata fantasmas. ¿El esquiador había llegado ya o todavía no? El esquiador casi estaba desapareciendo ya para que empezasen a aparecer los primeros levantapiernas, ¿eh? Es que sería casi para hacer un programa de las formas de bailar que ha habido en el norte, o sea... Un sketch de vaya semanita, ¿no? En ese rollo. Sería, vamos, brutal. Idea para videoflyer, no digo sí, nada. Sí, sí, sí. No te digo. Ya lo sabes, producción, Piju y Punk, pero luego nos tienes que explicar cómo fue este tema. Escuchamos Mata Fantasmas. Bueno, y a lo tonto, hoy estoy mezclando un montón, ¿eh? Yo creo que como te tengo ahí entreteniendo a la gente, digo, bueno, pues voy a ir pinchando, ¿no? Claro. Bueno, pues este tipo de temas nos gusta mucho, con esas melodías cortas, malotas que le decimos, ¿no? Sí, el rollito malote ese que pusimos tanto de moda. Producción de Piju y Poc. Le pedí que me hiciera algo así guapo, como con un bajo característico, con una vocal chula, esa melodía, rollito malote, con su parte de rebote en el medio. Y la verdad es que Piju y Poc en ese momento estaban en una forma increíble, todo lo que hacían era buenísimo. Y pues tuve la suerte de sacar un vinilo con tres grandes cortes. Pues sí, era un disco bastante completo, la verdad. Y me contabas antes, fuera de micro, que se pinchó bastante en Inglaterra. Sí, la primera vez que vino John Neal a pinchar, pues yo no le conocía y tal. Y me dijo, joder, tu tema Mata Fantasmas está arrasando en Inglaterra, todo el mundo lo pone. Me impactó tanto que empecé a buscar vídeos y joder, encontré unos cuantos que, vamos, te subía la moral para arriba, te hace ilusión. Y pues sí, cada vez que voy a Inglaterra lo sigo pinchando y la verdad que sí, la gente responde brutal. Pues vamos a ir hablándote de las fiestas que tenemos este fin de semana y los siguientes. Agenda de fiestas. Ahí está, claro que sí. Agenda de fiestas y comenzamos con... la fiesta de tarde que hay en Mito, este sábado a las 6 de la tarde. Bueno, a las 6 porque suele ser a esa hora, no lo pone en el flyer. Entrada 8 euros y estarán contigo Iván Jazz y David BFL en Mito, en Bolueta, Fluor Party. A la noche, Sorion Akpogwa 2017 en Venecia. Luego vamos a profundizar y contarte cosas que todavía no hemos mencionado de ese cartel.
El sábado también a partir de las 11 en la Nona en Crazy, Hard Bass Addicts con Urbanoid, DJ Nesket, David BFL, Aero DJ versus Curvas, DJ Curvas. Y tus residentes, DJ Juarre y DJ Chespo. Entrada 15 euros. Bueno, y para este fin de semana no tenemos nada más. Seguro que nuestros amigos de Ben Bumping Days sacan flyer hoy, mañana o quizás el sábado a las 5 de la tarde. Nunca se sabe. No me pegues, roba, ¿eh? Es con cariño. Y nos vamos a los siguientes fines de semana, como decíamos. El viernes 19, Bambú Espuma en Cue. Esas nuevas sesiones de Bumping en la antigua Image de Verango, que ahora se llama Cue. Y que nos traen a todos sus pandas. Yo esta espero no perdérmela porque me va a traer muchos recuerdos, ¿eh? ¿Cuántas fiestas de la espuma habré ido yo con Chumbe, con las chancletas? Vaya dos. Y bueno, tendremos a Snat, a Torete, a Tega, de vuelta junto a Torete pinchando esa noche. Brady Stool, Gary Sellet, David BFL y Zopo. Precio 15 euritos. Y que no se nos olvide, Chuchi, hablar de este tema, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Basanko, ese Kik Cruzade, que... Esto es rollazo. Toma Bumping. Nos vamos acercando poco a poco a la época actual del señor DJ Chuchi. Pero nos faltan más fiestas. Viernes 26 de mayo a las 8. Primer aniversario Fat Bastard Party. En Francia, ya lo sabes, en Le Corsair. En Bayona, entrada gratuita. Viernes 2 de junio. Nos vamos al siguiente mes ya. Rustak, el primer aniversario desde las 9 de la noche. Inglaterra, donde tendremos representación norteña con DJ Bezi y DJ Roba. Mismo día vuelven las sesiones Bambú con el Bumping Storm 9. Poquita información de momento. Yo he puesto aquí que van a estar XS Project porque como son los del Bumping Storm, digo yo que vendrán, ¿no? No se sabe, yo me arriesgo. Y los residentes Gary y David, pero de momento no han sacado más que el pre-flyer. Eso sí, importante, dura 2 días. 2 y 3 de junio, ¿eh? Dice aquí, el mayor festival de hard bass del mundo aterriza en Bilbao en su novena edición, con más de 25 artistas repartidos en 3 sesiones. Con lo cual deduzco que habrá sesión de tarde también. Es que no hay otra. O sea, ya no es decir o no decir. O sea, puede ser que hagan el domingo. Nunca se sabe. Pero bueno. Y bueno, Chuchi, nos toca meter una base y la podríamos haber mezclado, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pues la voy a mezclar al final del todo, ¿eh? Sigo con fiestas. Nos vamos a Francia de nuevo. El sábado 3 de junio, mismo fin de semana. Nuclear Birthday Dark Edition en el Gasteche de Bayona. Entrada gratuita. Y el mismo día en Napoleón, también en Bayona. Hay que ver cómo están de vampineros en Bayona, ¿eh? Bayona siempre han sido, como yo digo, es casi mi segunda casa. Bueno, pues ese mismo fin de semana, ese mismo día, hemos dicho, sí, sábado 3 de junio, Raúl Soto en Napoleón. Con Borja DB, Farid, Dimix. ¿Ya no será el famoso Dimix? Sí, el Dimix del Sound. Sammy, MTX y Silver. Esto sería Toma Hardens, pero nos vale también, ¿eh?
tenemos un par de fiestas más que se van ahí en la lejanía. Una es el Mega Summer Festival, que iba a ser el 1 de junio, de julio, perdón, en Sonora, pero de momento está sin confirmar. Y la que sí está confirmada es el Pool and House 2017 en la zona Remember, en septiembre, 9 de septiembre, y es durante el día, ¿eh? Ya sabes, todo esto en tomabumping.com. Y volvemos rápidamente y viajamos hasta el año en el que terminó tu residencia de Scanner, 2012. Eso es. Y que... comenzó otra cosita. Sí, bueno, decir que para mí sin duda Scanner fue uno de los mejores sitios para poner música. Pues podíamos poner lo que quisiéramos, tanto nuevo como con viejo, cosas raras, cosas no muy quemadas. La verdad es que la gente lo agradecía un montón. Hicimos llenazos increíbles, metimos en la escena norteña el rollo inglés, el famoso bounce, y empezamos a tener contacto con los disc jockeys ingleses, y la verdad que estoy muy 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 satisfecho de aquella época, porque ya te digo, me llenaba un montón cada semana ir a Scanner y poder poner la música que quisiéramos. Me estabas recordando a cuando vas a alguna fiesta. A ver, ¿qué tipo de fiesta te pongo? Bueno, una apertura mismo. Porque las aperturas a mí me molan mucho, porque puedes poner música diferente. Como claro, hay que, no te limitas a los hits y demás. Tienes que ir calentando la pista poco a poco. La verdad es que se está perdiendo un poco eso, ¿eh? Es una pena, porque antes había que ser buen disc jockey también para hacer buenas aperturas. No pisar los temas de las 4 de la mañana. Es que poner esos temas sabe todo el mundo. Entonces, tener una buena apertura de menos a más, con cositas no tan... Bueno, se podían poner cosas así trilladitas y tal, pero sin pisar los temas gordos de después, había que tener mano también. Había que tener mano, pero por otro lado, era un gustazo, ¿no? Hombre. Hemos estado un montón de tiempo hablando de música antes de empezar. Y bueno, claro, tenemos mucha trayectoria y mucha... Además, tú y yo somos de los que nos gusta coleccionar sí, y sabernos sí, sí, todo. Tenemos el Diógenes de la sabiduría de la música, yo creo. Este tema, además de quedarnos ahí a gusto de hablar de todo lo que sabemos, ¿eh? Ay, no tenemos abuela. Joder. Llegamos ahora sí al año 2012, cuando comenzaba otro proyecto. Eso es. Veíamos ya un poquillo terminada la época de Scanner, y pues tuvimos la suerte de empezar un nuevo proyecto con dos amigos, como eran Galas y Befi. Me animé y la verdad que preparamos ahí ya unas cuantas cosillas guapas, pues como fue este No Te Preocupar, producción de Befi. Y otro de los temas que llegaron a salir ahí en el Most Wanted, como fue ese Magic Nana, producido por Apurice, que fue, vamos, una auténtica revolución. Proyecto que comenzaba el señor DJ Chuchi en 2012 hasta 2014. Eso es. Estoy adelantándome a lo que queda. Sí, 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 sí. Y que eso duró, ya lo hemos dicho, iba a decir que 2 años.
Eso es. La verdad es que montamos ahí una cabina bastante guapa, con Galas, Defi y yo como residentes. Y como residentes mensuales estaban nada más y nada menos que Apurice y DBC. O sea, montamos ahí un cabinón muy, muy serio. Eso es, antes de que Galas y Apurice empezasen a hacer cositas juntos. Eso es. Y con esas sesiones Magic. Magic es. En Concept Club. Esa sala renovada, por otro lado. Eso es, y ahí comenzó pues, los famosos video flyers, que se nos empezó a ir la olla a tope. Pues montamos ahí, por ejemplo, los famosos video flyers del Magicomio y del internado. Con un montón de, había hecho nunca, la verdad. Que los DJs fueran ahí los personajes de los vídeos promocionales, pues no habíamos hecho nunca. Y la verdad que a día de hoy siguen teniendo bastante tirón, Alguna vez aquí en el programa ya hemos hablado de los video flyers del siguiente proyecto. Eso es. Bueno, ¿y qué escuchamos? Hemos viajado un poco en el tiempo hacia adelante con la música. Bueno, otro temita de Funcore Music, de los señores Galas y Apurice, de mis compis, que ha estado bastante tiempo en el número uno de Juno. Y la verdad es que se ha vendido muy bien, en Inglaterra también. Bueno, como en toda Europa, el Land of the Living fue un pelotazo de Milking y te agradecen un montón. Los remixes así, Bumping en Inglaterra, triunfan un montón. Ahí está Land of the Living a través de Funcore Music. Bueno, y esa sesión Magic, que después volvió a llamarse Sesión Crazy. Eso es, se pensaba que era mejor idea y tal, pues volver a resucitar un poquillo lo que era la idea de Crazy. Y bueno, tiramos para adelante. Y nada, pues estuvimos un añito más hasta que decidimos parar y comenzar una historia nueva. Bueno, pero antes, en 2013, justo en ese ciclo de tu etapa, de tu carrera profesional, eso es. Fue cuando fuiste a UCA. Eso es. A UCA, al menos lo tienes marcado en la biografía importante. Lo marco como importante porque fue una manera así un poquillo curiosa. Hicimos una fiesta en Magic representando cada DJ. Uno de los estilos que, uno hard bass, otro bounce, otro bumping. Y la curiosidad es que me bajé de la cabina con una sensación tan buena que me acuerdo que le comenté a Beth, hijo, de esta sesión yo creo que tiene que salir algo en Inglaterra, porque me he quedado muy, muy a gusto. Hice una sesión con todos así temazos ingleses y la verdad es que al de poco, pues ahí llegó. Llegó la oportunidad de ir para Inglaterra. Me comentaron además que habían escuchado muchas veces esa sesión, que les había sorprendido que un tío de aquí pues que pusiera tanto rollo de allí. Y pues mira, no anduve mal encaminado. Yo decía lo de UCA porque no estaba seguro si había sido la primera vez, quería asegurarme. Sí, fue la primera vez, en Fundamental. Y pues sí, el otro día las estuve contando 9 veces ya, casi nada. Estuviste hace poquito en el aniversario de This is Hard Bass. Eso es. Hemos estado unas cuantas veces, Yo que no he estado todavía. He estado mucho en Francia, pero por allí no me ha tocado. El rollo que mantienen allí es muy chulo. La principal pega que pone la gente de aquí es que no les gusta mucho lo del speaker y tal. Pero es como todo, hay speakers buenos, lo mismo que hay DJs buenos, que hay DJs malos, lo mismo, hay como todo. Y ahí, en su justa medida, a mí me encanta. Lo hablamos cuando te estuve entrevistando, cuando estuviste contando tu experiencia en esa fiesta de This is Hard Bass. Y continuamos con más sonido DJ Chuchi. Esto es Toma Bumping. Con este tema volvemos un poco hacia atrás en el tiempo, ¿no? Eso es, otro de los temas que estuve pinchando mucho. Míticas vocales que encontraba por ahí divertidas. Y me acuerdo que se la mandé a Nesket y le dije, prepara aquí una base de estas que estás haciendo, porque en esa época, pues eso, las bases que hacía Nesket a mí me volvían loco. Y la verdad es que fue un bazucón que quemamos bastante.
época Give Me y época WhatsApp. Eso es, de la misma época, eso es un poco más después del Pukipowa. Y la verdad es que para la época Hard Dance venían que ni pintados. Bueno, pues hemos terminado con esa época Magic, donde teníamos ese EP Most Wanted con el Noti Preocupare que hemos escuchado antes, y empezamos nueva época, nueva etapa en el 2014. Eso es, ahí comienzan las Bambiñera Edition de Venecia. Han sido una revolución, una locura, llenazos desde el principio, y pues que ya llevamos 3 añitos, así como que no quiere la cosa, y la verdad que tiene muy buena pinta. Seguimos trabajando un montón, nos gusta reinventarnos cada año, empezar a hacer cosas nuevas, y este es, por ejemplo, este sábado en el Serio Gran Pogua vais a ver una nueva ida de olla, porque se nos ha ido ya mucho la olla en esa matinal. ¿Vais a pinchar desnudos? Eso, más todavía, más todavía. ¿Más ida de olla? Bueno, a mí me toca pinchar en una boda, pinchar, trabajar, así que no lo voy a poder ver. Lo vais a poder ver casi que mañana por la noche, creo que sacamos una fotito. Ah, o sea que es algo que se puede anunciar previamente. Es algo muy grande. Grande en el sentido de la palabra, ¿eh? En el sentido más literal, ¿no? Grande. Bueno, pues ahí está DJ Chuchi, que va a tener elefantes y rinocerontes en el parking. Sí, sí, pues casi, ¿eh? Casi, casi. Digo, a ver, un animal grande terrestre. Bueno, y por supuesto hablamos de Bumping Generation. Aunque yo tengo una duda, porque yo soy muy tiquismiquis cuando apunto a las fiestas y demás. Sí, sí. Y yo, si no lleva lo de Bumping Generation en el flyer, pues yo no pongo como que es de Bumping Generation, ¿no? Sí, hombre, pues fíjate, a veces... Es que la gente también está asociando ya mucho a la sesión, a Venecia, Venecia, Venecia. Venecia como tal. Y pues la verdad es que lo hemos dejado de poner, pero era cuando empezamos en 2012, también había otras sesiones en la sala, que ahora ya no están, y era pues más que nada por diferenciarlas. Pero a día de hoy pues eso es la única sesión que hacemos, y creo que no hace falta anunciar con que se relacione con Venecia, pues yo creo que es suficiente. Correcto total, como dice un amigo mío. Bueno, pues vamos a hablar de fiestas que llevan esos 3 años que hemos dicho. Pues, ¿las primeras cuáles fueron? Pues la de las primeritas fueron, y una de las que más han triunfado, pues fueron el Harvest Invasion. El año pasado, este año ha sido brutal con los chicos rusos y bueno, el año pasado con XS Project, llenazo hasta arriba, hasta la bandera. Y pues bueno, otras como Willow Rebotazo, este mismo sábado el Soriana Pogua, la Lío Gorda, que empezamos a hacerlo en Magic y las hemos continuado. La verdad que tenemos ya la fiesta típica de cada mes ya fija. Y luego pues eso, lo estamos rellenando pues con cositas que se nos van ocurriendo. El proyecto nuevo este de Family Days que hemos empezado ahora. La verdad es que estamos en continuo movimiento y eso es lo que me gusta. Otra de las cosas que tengo por aquí apuntadas son las producciones junto a Luke Hudson. Bueno, ¿cuándo empezaste a hacer cosillas con Luke? Pues Luke, muchos no lo sabrán, pero ya en la época de Scanner poníamos temas de él. No se llamaba Luke Hudson cuando aquello, se llamaba Intense Records. Intense con Z. Me quiere sonar porque yo también sigo mucho el panorama inglés. Sí, 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 pues era Luke Hudson cuando aquello yo lo tenía echado el ojo. Y ya cuando sacó unos cuantos ya con el nombre de Lujacho, por ejemplo, el Too Many Bass, que tiene un rebote increíble, pues
tenía yo unas cuantas acapalillas ahí por ahí guardadas, de estas que colecciono para momentos clave. Y pues eso, le propuse que me hacer algo y pues me hizo este pedazo de pepino y me entiendo con él a las mil maravillas. Me gusta mucho trabajar con él. Sabe lo que hay que poner en cada momento, sabe lo que tiene que producir en cada momento y la verdad es que hace maravillas como esta, ¿eh? A mí de los productores actuales es de los que más me gusta. Y este tema, por ejemplo, tiene ese sinte antiguo que seguro que fue cosa tuya. Sí, él me quiso hacer algo parecido al What You Wanna Do de Sound Factory. Tiene un aire, no había caído, ¿eh? Sí. Bueno, tema que junto a otros que tenías por ahí, como decías, en la reserva, que han salido editados recientemente. Eso es, en el nuevo sello que hemos montado junto a Galaxia Purife, el Funcore Music. La verdad es que estamos muy contentos con la respuesta y con el inicio de desde febrero que llevamos con él. Y hemos entrado muy bien, yo creo que al mercado, un montón de referencias. Esta semana va a salir ya la número 21. No nos estamos durmiendo en los laureles. Pensábamos que hacía falta una cosita así para seguir apoyando la escena y que, pues que no va a decaer nunca, ¿no? Siempre va a estar ahí, pero veíamos que hacía falta un tironcillo más, un poquillo más de contenido. Y pues, oye, siempre nos gusta apoyar nuestro y aportar nuestro granito de arena. Pues la verdad es que estáis que no paráis, ¿eh? Prácticamente todas las semanas sacando referencias nuevas, ¿no? Eso es, menos un par de semanas, que también hay que darle un poco de descanso al personal. Andamos sacando cositas con la página web también, funcoremusic.com. Tenemos ahí pues el acceso a todas nuestras redes sociales. Estamos colgando poco a poco para que vayáis conociendo a todos los integrantes del sello. Les hemos hecho una pequeña entrevista a cada uno, pues con un poco de curiosidades, lo que no se suele saber de los DJs habitualmente. Siempre está bien un poco de salsilla, saber cosillas. Hombre. Que nos gustan, eso nos ha encantado siempre, Elías. Hombre. Pasa hasta en las entrevistas, los programas de radio y esas cosas. Claro, es que esas cosillas está muy bien. No solo ir a la disco, escuchar a tu DJ y ya está. Siempre viene bien meter un poco de contenido distinto. Bueno, pues ¿qué te parece, Chuchi, si hacemos ahora el parecido razonable ese que has traído preparado? Venga, vamos a darle cañita. Y ya lo sabes, si buscas Bumping, escucha Toma Bumping y Funcore Music. ¿Buscas Bumping? ¿Quieres Bumping? Toma Bumping. El único radio show de Bumping con Elías DJ. ¿Te suena? Estos son los parecidos razonables de Toma Bumping. Bueno, ya que lo has traído tú, Chuchi, coméntanos el parecido de hoy. Pues es un tema de los Clubheads del año 98, el Razorhands. Una melodía mítica de los Clubheads. Estilo antiguo, ¿eh? Hemos mirado año 98. Sí, tiene un rollazo increíble. Mucha gente lo usa de base también. Lo puedes dejar solo, como quiero. O sea, a gusto del consumidor. Pero como base, con un cantado, le da un rollito increíble. Y vamos, el siguiente tema, 3 años después, el music de Suicide Players, que es idéntico. O sea, idéntico. La verdad es que cuando me lo has enseñado, este no lo tenía yo fichado, ¿eh? Fíjate. Bueno, le dejamos romper una rondita, os ponemos el otro, los dos juntos, y seguimos. Esto es Toma Bumping. Quedaros con la melodía, ¿eh? Pi, pi, pirin, pim, pirin, pim, pirin, pim, pim. Venga, y nos vamos con el otro. Este hemos quedado 2001, ¿no, Chuchi? 2001, Suicide Player, el music, lo ponían mucho en Jazzberry. Y la verdad es que es idéntico al Clubheads, es idéntico.
Ahí está, desde Inglaterra, desde Tripoli Tracks. Venga, ahí está, lo dejamos otro poquito y ahora los dos juntos, ¿eh? A ver, les vamos a dar para atrás en 3, 2, 1. Ahí está, volvemos al anterior. Hemos tenido que corregir ahí las cosas del directo porque no está el tema bien medido aquí en el tractor. Pero bueno, increíble, increíble lo parecidos que son estos dos temas, ¿eh? Son, vamos, un calco. Bueno, pues ¿qué te parece si acabamos el programa repasando esas cositas que nos faltan del flyer y con un último tema de Funcore Music? Perfecto, vamos a darle. Estás escuchando Toma Bumping Radio Show con Elías DJ. Bueno, pues creo que al final no hemos dicho la zona techno, así que es lo primero que vamos a hacer. Tendremos a Chuchi Powa, DJ Arra, Unai Ayerza, Tenadip, G Bordas, Special Cat e Iker Barjo. Bueno, preséntanos esto, Chuchi, y seguimos ahora con ese flyer, ese cartel. Bueno, pues es el Invisible Children de Mystery System. Ya ha salido en junio por Funcore Music. Y recordaros que sale otra versión esta semana de Scouser y Mía. Saldrá el viernes, la tendréis a la venta. Y también vais a tener una entrevista a Scouser, traducida al castellano, por supuesto, para que podáis conocer un poquito más de él. Aquí está esto. Mystery System y Phoenix. ¿Quién es Phoenix? Pues debe ser algún amiguete de Mystery. Ahí está, esto se llama Invisible Children. Estás escuchando Toma Bumping Radio Show. Ya lo sabes, hoy con DJ Chuchi y este sábado Sorionak Powa. Bueno, pues ahora repetimos ese cartel de DJs. Tendremos también decoración especial. Eso es, ya quitamos los marcianitos que tenemos fuera de colgados y comienza ya la temporada de playas, la temporada también de matinales, con solecito, con buen tiempo, nueva decoración y que nos darán, como siempre, las tantas, poniendo música en la terraza. Visuales y mapping 3D, eso de poner las imágenes por la cabina, ¿no? Eso es, esos cubos que tenemos justo encima de la cabina, que están muy chulos. Y buen rollo, buen rollo. Buen rollo, una cosa que siempre me gusta poner en los carteles, que la actitud con la que tiene que venir la gente a la discoteca, que es a pasárselo bien, lo que tenemos que ofrecer el equipo de Venecia, que siempre buen rollo, que la gente se lo pase bien, y por eso es una cosa que me gusta poner siempre. Me recuerda a eso que se ponía en los flyers del Pilotari de posibilidad de ligar. Joder. Y una cosa bien grande que pone aquí, bueno, todavía no te la voy a decir porque veo que más pequeño pone lo de los concursos. ¿Se han dado ya los ganadores? No, se dan como siempre los jueves a la noche para que te dé tiempo, si no te ha tocado la entrada, que te dé tiempo de coger tu anticipada con las relaciones públicas. Ya sabes que puedes coger la anticipada hasta el sábado a las 5 de la tarde.
Y nada, pues está participando muchísima gente, tanto en Facebook como en Instagram. Y tiene un pintón increíble la fiesta de este sábado. Toma Bambín Radio Show. Bueno, y por último, Chuchi, ese opening matinales, cuéntanos. Bueno, es las tan esperadas, como se está leyendo la gente últimamente por las redes sociales. Todos los chavalillos nos preguntan, joder, ¿cuándo empiezan las matis? Pues este año las adelantamos a mayo, no esperamos ni a junio. Y pues eso, son siempre una locura. Lo que se va a encontrar la gente es una cosa muy grande para participar en esas matinales. Con la entrada os vamos a dar una cosita para que podáis participar y va a ser una locura, va a ser muy divertido. Last day puedo leer, no, que es que no quiero decir nada más porque al final se me escapa y, y nada, que lo vais a poder ver mañana mismo, mañana jueves por la noche. Vamos a sacar una previa con una foto, pero que hasta que no lo veáis en directo no os vais a hacer una idea de lo que se nos ha ido la olla esta vez. Vale. ¿Y horario de las matinales? ¿Se sabe? Sí, o... pues solemos cerrar abajo la pista a 7:15 y pues nada, empiezan en nada, en 15 minutos, desde las 7:30 hasta las 11 del mediodía. ¿Qué quieres, Bumpin? Toma, Bumpin. Dejamos atrás el sonido Funkor Music, Mystery System, con ese Invisible Children. Y vamos un poco hacia atrás en el tiempo. ¿Cuánto? Pues 10 sí. años, ¿no? Pues exactamente 2005, yo creo, ¿eh? 2006. 11 añitos ya de esto, ¿eh? Sin ninguna duda, ¿eh? Uno de los temas que más pinché. Otra de esas acapelas que tenía por ahí guardaditas y en aquel momento se la pasé a Pachi y le dije, haz una obra de arte y vamos. Es muy bueno este tema. Clasicazo, sí. Del norte. ¿Te gusta Billy Moore a ti, eh? Pues sí, Casualidad es el mismo vocalista que el del Magic Nana y las tenía por ahí guardadas y pues eso. Cuando das con un productor... Esto es Toma Bambín. Bueno, pues con esto nos vamos a ir despidiendo. Último tema del programa de hoy, en este miércoles. Y bueno, vamos a recapitular un poco la fiesta. ¿Contamos los DJs que hay? Pues hay un montonazo, ¿eh? Bueno, escuchamos a Pachi de Siberia y este Up and Down. Ya lo sabes, este sábado 13 de mayo, a partir de las 11 en Venecia, Sorionak Powa 2017. Me estaba acordando de una cosa. La primera vez que escuché este tema, que lo estabas pinchando tú, en la bocatería de Lanón, si no recuerdo mal. Sí, ¿eh? Estarías calentando pista y demás, y recuerdo que lo estabas poniendo y me pareció un temazo. Pues yo también, la primera vez que cuando me vino Pachi, además tardó una semana en hacerlo, o sea, no tardó más. Me dijo, mira, escúchalo. Buah, según lo puso dije, buah, vaya pepino te has currado, tío. Y bueno, esto me hace recordar que antes hemos dicho fuera de micro que íbamos a contar cómo nos conocimos. Pues sí, cierto. Yo el primer recuerdo que tengo, o el más así anecdótico, es que teníamos un amigo en común que se llamaba Javi, con el que estudiabas, ¿no? Eso es, estudié informática con él.
y me hizo llegar un disco con sesiones MP3 que se llamaba The Jumper MP3. Sí, sí, le llamaba yo a las sesiones, le llamaba sonido Jumper, porque también se llamaba, es que al Bumping se le ha llamado de todo, desde hasta Techno House se le ha llamado pues hasta Chalaparta, luego ya pues, sobre el 2002 ya se le empezó a llamar, 2001 se le empezó a llamar Bumping como tal. Pero yo le llamaba de Jumper Sessions. Yo tengo una sesión que hice con un amigo que se llama Jumper vs. Progressive. Igual la raíz de aquello, ¿no? Puede ser. Pues de aquella época, y pues yo iría a Jumper por ahí también. En los recopilatorios también Jumper y Techno House, en algunos. Sí, sí, sí. Y pues eso, el amigo que teníamos en común, a mí también me había hablado alguna vez de ti, que tenía un conocido de su pueblo y tal, que le gustaba también la música. Y me acuerdo que pues una vez íbamos en el metro y nos presentó y tal. Y la siguiente vez que te encontré que en el metro, según entré yo al vagón, te quitaste un casco que ibas hoy y me dijiste, mira lo que estoy oyendo, estoy escuchando una sesión tuya. O sea, y me acuerdo que estaba sonando el Miles Indico. Qué memoria, macho. Qué memoria, ¿eh? O sea, me acuerdo perfectamente. ¿Y no sería en el metro de Sanrico? Pues si no en Sanrico serían de gusto, o sea que... Qué tiempos, macho. Bueno, pues ya veis aquí anécdotas de abuelo Cebolleta. Esto se termina, Chuchi, y nos vamos a despedir. Recuerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, más los de la sala Tecno. Este fin de semana, este sábado, en Venecia, Soriona Pogua. Bueno, invita a la gente, Chuchi. Pues nada, lo primero, darte las gracias por este programa. Me ha encantado repasar durante unas cuantas horitas toda mi historia. Que estás haciendo un curro increíble con Toma Bumping y que este sábado os espero a todos. Bueno, pues muchas gracias y te tengo que contar un secreto. Tengo una cosa más apuntada. Sorpréndeme. La radio, no hemos hablado precisamente de la radio, que los dos hemos hecho un montón de radio y yo sobre todo tenía apuntado el solo para ellas. Ese fue lo más importante. Ese ha sido el programa. Hombre, también he hecho dos añitos de Tech Housing en la radio de Laredo, pero... Pero estamos en Toma Bumping. En Toma Bumping, rollo Hard Dance. Sí que estuve un añito ahí haciendo solo para ellas en Mortal FM, que estuviste tú también por allí. Y hacíamos una horita de solo temas vocales y la verdad es que es una experiencia muy chula lo de la radio. Siempre me ha gustado un montón. ¿Cuándo fue el programa más o menos? 2006-2007. Cuando yo empecé más o menos sí, en sí, la radio. Sí, sí. Aquí termina este Up and Down. Bueno, pues lo dicho, aquí hemos estado con DJ Chuchi repasando toda su trayectoria. Ya son años, ¿eh? Pues 17 añitos de Pogua y nada, esperemos que sigan siendo muchos más. Yo empecé un poquito más tarde, mi primer bolo en 2004, aunque ya venía practicando lo que decimos con amigos y tal. Y que nos quedan 30 segundos, así que nos vamos a despedir hasta el próximo viernes. Y nada, Chuchi, cuando quieras, ya sabes, estos son tus micros. Pues muchas gracias una vez más y nos vemos y nos escuchamos. Ya lo sabes, ¿eh? Este sabadito, Soriona Pogua, en Venecia. Déjate de cuentos. Escucha Toma Bumping.